tiempo de retomar la información agropecuaria. Vamos a hablar ahora en las exportaciones, porque la Unión de Exportadores de nuestro país prevé un nuevo crecimiento para las economías de Estados Unidos, la Unión Europea y también inclusive Japón. En lo que refiere a la nación norteamericana, el relevamiento del organismo que nuclea a los exportadores de nuestro país alude al impacto positivo que generaría la nueva política monetaria de este país. En ese sentido, se espera que la asunción de la nueva líder de la Reserva Federal ponga fin a la política expansiva de los Estados Unidos. En lo que hace a la Unión Europea, las estimaciones indican cierta solidez económica en el bloque, siempre y cuando el gobierno defina con claridad cuál será su política económica futuro. Y finalmente, en cuanto a Japón, se proyecta una nueva mejora financiera tras la recuperación que se observa desde el segundo semestre del año anterior, tras los estímulos fiscales y también monetarios introducidos en la nación asiática. Desde la Asesoría Económica de la Unión de Exportadores del Uruguay, la economista María Laura Rodríguez se refiere a esta situación económica a nivel global. Tenemos un tema de expectativa por qué puede suceder con la política monetaria de Estados Unidos. Viene anunciando la Reserva Federal un cambio de política monetaria que sería reducir esta política monetaria expansiva, que quiere decir que se inyectó dólares a nivel mundial en gran magnitud, bueno, revertir eso, que eso implicaría una suba del dólar a nivel internacional, una posible baja de los precios de los commodities, pero leve, digamos, y una salida de capitales de los países emergentes, retornando tal vez a Estados Unidos, que sigue siendo el país de referencia en esta materia. Esperamos que los cambios se den en enero, porque en enero asume la nueva presidenta del Banco Central de Estados Unidos. En diciembre hay una reunión, pero no creemos que haya cambios por ahora, esperando la nueva autoridad. Y bueno, ahí va a haber un efecto a nivel internacional que habrá que monitorear, porque no está claro cuál es la magnitud. Y más adelante, tal vez a fin del año que viene o comienzos del otro, se podrían dar aumentos de las tasas de interés de Estados Unidos. Con respecto en particular a la Unión Europea y China, por ejemplo, ¿se esperan respectivamente una mejora a nivel de la economía y también un crecimiento sobre todo en las importaciones de productos? Bueno, la Unión Europea tiene proyecciones más favorables para el año que viene con respecto a este. Viene de varios trimestres recesivos y podría estar dando indicios de crecimiento. Eso es una buena noticia porque la Unión Europea es un mercado importante para nosotros, pero de todas formas siempre hay que estar atento a los posibles riesgos que existen en la Unión Europea, porque todavía no hay temas concretos definidos. Está el tema de la unión bancaria, que todavía no se ha logrado un consenso. Es todavía un crecimiento muy frágil, que puede haber noticias negativas que afecten ese crecimiento, por lo tanto hay que tomarlo con pinzas, pero con la expectativa de que realmente la Unión Europea empiece a recuperarse. Después tenemos la China, que es un mercado muy importante para nosotros, que sigue creciendo a tasas importantes, seguramente este año termine en 7,5 y para los próximos años se esperan crecimientos del entorno de 7. Por lo tanto, si bien es una desaceleración, es un crecimiento bastante importante para una economía del tamaño de China. Y bueno, China nos compra básicamente alimentos, así que no creemos que haya un cambio en los flujos de comercio que estamos teniendo hacia China. Thank you.